Buenos días, bienvenidos al análisis premarket del día de hoy, martes 1 de noviembre. El día de hoy vamos a mostrar lo que hicimos el análisis el día de ayer, este 60 minutos, y como pueden ver, dibujamos una línea de tendencia bajista antes de la apertura. Y en ningún momento el mercado pudo romper esa línea de 60 minutos. Se mantuvo abajo después de las 9:30. Esto es las 9:30. Y después hizo un fondo alrededor de 11.360. Y después comenzó a recuperar un poco, pero al final cerró debajo de la línea de tendencia. O sea, mercado ayer se mantuvo negativo, aunque no bajó mucho, pero se mantuvo negativo todo el día, ¿no? ¿Okay? Vamos a sacar esta línea de tendencia y acá tenemos el día de hoy, pero vamos a empezar como siempre con velas diarias. Este es el día de hoy. Tenemos una vela verde positiva. Prácticamente ha recuperado durante la noche todo lo que perdió durante el día de ayer. El día de ayer fue negativo. Es esta vela roja que ven acá. ¿Ok? El día de hoy es positivo. Hasta ahora, completamente verde y casi en la máxima del día de ayer. Muy posible que después de la apertura suba y trate de llegar a esta resistencia. Acuérdense que mañana es día de Fed. Mañana se reúne la Fed, posiblemente suban las tasas de interés otro medio punto más. Eso puede ser negativo para el mercado. O sea, si hoy día rebota es porque está tomando un poco de fuerza antes de caer, quizás. Todo depende de cuánto lo suban a las tasas de interés, ¿no? ¿Okay? Entonces, pero por el momento, hoy día positivo en diario. Vamos a 60 minutos. Mañana es una nueva historia. Acá tenemos el día de hoy, 60 minutos subiendo. ¿Okay? Primero estaba lateral, pero después de las 3 de la mañana, cuando abre Europa, tenemos una nueva tendencia al alza, ¿no? Así que vamos a poner ahí 60 minutos. Ok, este es 60. Vamos a 15. En 15 minutos la tendencia es exactamente igual. Misma aceleración, no hay ninguna diferencia. Vamos a poner 15 minutos arriba como resistencia para que el mercado, si es que sube a este nivel, que es la máxima del día de ayer, vamos a ver si lo puede romper después de la apertura. Ok, entonces este es 15, vamos a 5 minutos. 5 minutos, lo ponemos aquí, lo ponemos por acá y lo movemos para un lado. Ok, perfecto. Le ponemos Always on Top. Y esto lo ponemos por acá. Y acá vamos a buscar soportes y resistencias. Vamos a buscar. Primer soporte está abajo en el pivot point. Ahí tenemos el primer soporte. Después ponemos el siguiente soporte, que vendría a ser la mínima de la noche con la apertura. ¿Ok? Esto lo vamos a mover un poco más abajo. Y esto lo vamos a ponerlo un poco arriba. Para esto no puede ser soporte porque el mercado está prácticamente sentado ahí. Vamos a subirlo un poco y esto sería la resistencia, y después tenemos otra resistencia más arriba, seguramente, que sería R2. ¿Okay? Entonces ahí tenemos dos resistencias, dos soportes. El mercado, si rompe estos soportes, va a caer a S1, que tiene menos probabilidades.
Lo que tiene más probabilidades es que el mercado continúe subiendo, ¿cierto? Así que es muy posible que a la apertura vaya a buscar esta máxima y la rompa para ir a buscar R3. Quizás llegue a esta máxima antes de la apertura. 11.706,50 es esta máxima de acá, R2. ¿Ok? Entonces, para hoy día tenemos un día bastante positivo, el mercado está subiendo, es muy probable que rompa resistencias, lo que tiene menos probabilidades es que rompa soportes y caiga a S1, pero de todas maneras hay que esperar la apertura para ver hacia dónde va el mercado. ¿Okay? Por el momento eso es todo, éxitos en su trading y nos escuchamos el día de mañana.